Los periodistas del medio estadounidense, The National Interest, evalúan si los novedosos sistemas de defensa antiaérea rusos S-500 Prometei son capaces de derribar satélites y aviones furtivos, como los F-35 de Estados Unidos. Según el medio, el arma rusa no solo tiene una capacidad sin precedentes de alcanzar objetivos a grandes alturas, incluyendo misiles balísticos y satélites, y a distancias extremadamente largas, sino que también es capaz de detectar aviones furtivos. Según el artículo, existe la información de que el S-500 puede atacar aviones de sigilo como el Lockheed Martin F-22 Raptor y el F-35. Los rusos afirman que el sistema puede conectarse a una red de defensa antiaérea para incluir también los satélites, asegura el diario estadounidense. El principal misterio del sistema S-500 son los misiles 77N6N y 77N6N1. Su radio de alcance estimado es de unos 600 kilómetros, y es capaz de interceptar objetivos en movimiento a una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo. Estos misiles podrían potencialmente usarse contra objetos aéreos de baja visibilidad. El medio recuerda que Moscú realizó recientemente una prueba récord del sistema S-500 a unas distancias que antes se creían imposibles.